Ya, cállate. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, queridos colegas? ¿Cómo los pilla el día miércoles? ¿Cómo van esos ánimos de miércoles? Un poco asustados con tanta gente que le está yendo mal con el pinche virus, ¿no? Un poquito asustados, un poquito dolidos. Ayer un amigo en Santa Cruz cabalmente falleció, se llama Ausa, no sé si supieron. Jorge Ausa. Jorge Ausa, sí. Jorge Ausa. Sí, primo de mis primos igual. Bien querido, un tipo súper carismático, buen tipo guitarrero, ¿no? De lo mejor que había en mi colegio. Todo el mundo bien triste, bueno. Súper duro. También eres del americano, ¿no? Y todos los defectos juntos. Mi primo es el Tavo Aguilar. ¿El Gustavo Aguilar? Sí, es mi primo. Es de mi curso, el Araña. Era mi compañero en el colegio militar también. Sí. Era mi compañero en el colegio militar, en el escuadrón de caballería. ¿Colegio militar, seguro? Claro, no, es que yo antes de ser abogánster era milico, entonces. Ah, ya. Sí, todo mal, por eso digo todos los defectos juntos. Sí. La verdad es que este tema del coronavirus nos ha afectado a todos y bueno, hay que tener y hay que guardar ese recuerdo de aquellas personas queridas, ¿no? La verdad es que comparto con ustedes plenamente abrir ahorita el Facebook. Yo no sé si es bueno o es malo, ¿no? Yo creo que es como un campo de guerra, ¿no? Abrir el Facebook es un campo de guerra ahorita, ¿no? Donde o se ha muerto alguien o se pide sangre o plasma. Así que, bueno, Dios nos guarde y ojalá Dios quiera que podamos salir de este tema en el mediano plazo, ¿no? Porque en el corto plazo no hay miras todavía. Bien, vamos a continuar con nuestro curso. Vamos a hacer algunas apreciaciones, pero un poquito más adelante que se puedan incorporar toditos. Sí, me gustaría, antes de empezar y a modo que ingresan las demás personas, hablando de marketing, a mí me gustaría un poquito recordarles o hablar acerca de lo que son los conceptos, ¿no? Cuando miramos un poco lo que nos dice Mafre, ¿no? Nos dice de que en uno de sus capítulos, ¿sí?, el marketing de seguros, ellos lo catalogan como un amplio proceso que comprende la concepción de un producto o servicio en el precio adecuado, así como la promoción y comunicación de dicho producto con el fin de conseguir su colocación en el mercado.
con la finalidad de que satisfaga las necesidades de los consumidores y produzca beneficios a la empresa que lo ha creado. Y bueno, cuando hablamos de conceptos y cuando hablamos de marketing, cuando hablamos de seguros, hay sí una palabra que siempre veo que a veces falta, ¿no? Por eso es que a mí me gustaría, a mejor opinión de ustedes, ¿sí? ¿Quién me podría dar un concepto de marketing de seguros, por ejemplo? Yo ahorita les voy a dar el mío propio, pero me gustaría conocer un poco su criterio de ustedes. ¿Qué dicen? ¿Qué entienden ustedes por marketing de seguros? ¿Quién se anima? Ojo que no hay respuestas malas ni buenas, ¿no? Todos estamos aprendiendo. Cuando hablamos de marketing de seguros, es importante siempre tener una idea clara de que al ser un proceso social de oferta y demanda de servicio entre el que compra y entre el que vende, ¿sí? Pero aquí yo ingreso en un criterio propio, ¿sí? La adecuada gestión del riesgo, ¿sí? Por parte de la compañía de seguros. ¿Por qué? Aquí quiero abrir un paréntesis. Hoy día me llama, por ejemplo, una prima mía, ¿no? Que tiene su seguro de salud en una compañía de seguros que no es Alianza. Y me dice, Julio, mirá, me han subido mi prima un 100%, antes pagaba por mi familia $250 y ahora pagaría $500. Más allá de la siniestralidad, de la alta siniestralidad que tiene, ¿no? Un poquito arriba del 55-60% en siniestralidad, pues cada compañía, en este caso, lo que es salud, maneja las tablas de morbilidad, ¿no? De acuerdo a los tipos de contratos reaseguros que quieran tener, ¿no es cierto? ¿Sí? De acuerdo a los resultados técnicos que quisieran tener, de acuerdo a el tipo de producto estratégico que yo quisiera tener en mi portafolio de BCG, ¿sí? Entonces, me parece que estos 3-4 elementos yo los analizo, ¿no? Y en función a eso voy desarrollando una gestión del riesgo, ¿no? Por eso es que cada compañía adopta ciertas políticas como gestión de riesgo. Entonces le decía yo a mi prima, mira, yo con mucho gusto te recibo en Alianza, pero tenía ella dos hijos con algunos problemas de salud y al cotizar el broker con Alianza, pues ya estaba con periodos de carencia temporal y en algún caso hasta permanente, ¿no? Entonces, al hacer la evaluación del caso, ¿no? Yo le decía, mira, pues tienes que evaluar, ¿no? Y hacer el siguiente criterio. Si en esta compañía de seguros en la cual vos estás, van a seguir respetando tu antigüedad, te van a seguir cubriendo aquellas enfermedades que en tu criterio, en tu familia, en algún momento se pueden dar, como una hernia de hiato, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo correcto, le decía yo, es que te hagas un esfuerzo y te mantengas en esa compañía de seguros. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que, para mí sería muy fácil decirte, venite aquí en Alianza, que te vamos a ayudar, una cosa, la otra, pero vas a nacer con una póliza nueva y con exclusiones temporales y permanentes, ¿no? Entonces me decía, mira, Julio, la verdad que no lo había visto desde ese punto de vista, porque, por ejemplo, me dice, mi exclusión permanente, la exclusión de permanente de mi hijo,
es, por ejemplo, el tema de, se me dio de la cabeza, cuando las personas se tiran al suelo y empiezan a convulsionar, ¿cómo se llama? Epilepsia. Epilepsia. Y como ustedes saben, en seguros la epilepsia no tiene cobertura por ser congénito, ¿no? Generalmente es así. Entonces me dice, bajo ese punto de vista, por ejemplo, al final no importa, no, si me voy no hay lío porque igual yo estoy cubriendo. Pero lo que voy a analizar bien es la hernia de mi esposo, pero ustedes saben que una hernia en algún momento eso es grave y eso es solamente directamente con operación, pues, ¿no? Y es bien grave. Hay personas que incluso ustedes saben quedan inválidas, ¿no? Así que yo le decía, todas esas cosas vos tienes que evaluarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de tomar una decisión, tanto el cliente, ¿sí? Tiene que tomar una decisión de riesgo, de gestión de riesgo, y la compañía de seguros, desde un punto de vista del asesor, debe generar un asesoramiento de riesgo, ¿sí? Hacia el cliente, y la compañía de seguros también debe manejar sus políticas de gestión de riesgo. Por eso fue que, por ejemplo, todas las compañías de seguros de vida en este momento, todos han empezado a sublimitar sus productos de vida, ¿no? Ya no se dan pólizas de 2 millones, 3 millones de dólares, ¿no? Porque lo que, por ejemplo, en mi caso, en el caso de los productos de vida, ¿no? Lo que no pagué en 5 años lo estoy pagando en 10 meses, ¿no? Entonces, dejamos de dar productos con un capital asegurado alto para poder darlos a capitales bien bajos, ¿no? Y bueno, también fuimos restringiendo algunas actividades de personas y así sucesivamente. Por lo tanto, me parece que es un error no acompañar en el concepto de marketing la palabra gestión de riesgo, ¿no? Y aquí yo acompaño la parte que equilibra, que sopesa. El fin es generar valor en la calidad de vida de los clientes internos como externos, ¿no? Hablando de los externos, porque si mi gestión de riesgo es como algunas compañías de seguros que le presentan el cliente y dicen, bueno, no tiene mucho riesgo, vos eres libre, obviamente, de no cotizar. Pero también me llama la atención algunas compañías que prácticamente están rechazando casi todo, ¿no? En gestiones de riesgo subnormal, en riesgo subnormal, riesgo grabado. Entonces, el equilibrio, ¿no? Es generar esa calidad de vida en los clientes externos. Y en los clientes internos, pues, obviamente, hoy día, no hablar de endomarketing, no hablar de políticas que generen un bienestar a aquellas personas que trabajan dentro de la compañía de seguros, ¿no? Es un error también, ¿no? Porque son las personas las que atienden a los clientes, ¿no? Son personas las que generan los procesos, y bueno, todos tenemos problemas en el área de cobranza, todos tenemos problemas en el área comercial y asesoramiento, todos tenemos problemas en el área técnica de operaciones, ¿no? Así que el generar un concepto de marketing es complejo, ¿no? Y aquí yo les muestro que hay distintas formas de encarar esto, ¿no? Entonces, yo quería mostrarles un poco este equilibrio para que ustedes, cuando continuemos con el plan de marketing en la segunda parte de hoy día, ¿no? Pues tengamos claro de que el concepto de marketing tiene que ver con la comercialización, tiene que ver con la gestión de riesgo, pero tiene que ver con el valor, ¿sí? El de generar valor, ¿sí? Para los clientes internos como externos. Me parece que era muy importante, ¿sí? Un pequeño comentario, licenciado.
A ver, yo trabajo en el sector seguros, yo soy abogado de un estudio más o menos grande en Bolivia. Bueno, queremos creer que somos grandes. Y uno de los, evidentemente, el definir el marketing pasa por decir que es un proceso para la venta de bienes o servicios en el que involucra tareas tales como el diseño, la promoción, la venta, entrega, etcétera, ¿no es cierto? De un servicio o un producto. Lo que me ha pasado a partir de, lo que nos pasa a partir de nuestro negocio es que nosotros vivimos mucho del buen nombre. Es un asset, ¿no? El goodwill que resulta del prestigio que tenemos. O sea, nosotros como abogados, la ley del ejercicio de la abogacía nos impide promocionarnos. O sea, no puedo poner yo gano casos o venga y soy buen abogado. O sea, no tenemos este asunto. En esa línea, nuestra línea de marketing es mucho más, más silenciosa, más es un consejo de boca a boca, más la gente dice, este me ha atendido bien o no me ha atendido bien. Y ahí voy con el concepto que tú rescatas, de decir, de generarle valor, no sé qué, al cliente, al receptor del bien o servicio. En mi caso, se da con un cliente satisfecho o un cliente insatisfecho. Entonces, para mí no es tan fácil, por ejemplo, fallar en una operación, perder un juicio, no entregar, no cumplir los términos comprometidos, decir que voy a cobrar, digamos, 2.000 bolivianos y terminar cobrando 20.000, o querer agarrarme la mitad de la casa de la persona. O sea, ese tipo de cosas tiene que ver con un proceso que yo veo ausente en la definición, que es más o menos buscar la retroalimentación de lo que yo he hecho, una evaluación permanente. Para mí el marketing tendría que contemplar eso al final, que la provisión del servicio sí tenga que ver con ver cómo lo he hecho, que saber que si realmente, ¿qué piensa la persona que ha recibido el servicio o el producto de parte de un proveedor? Es correcto, Jaime. Justamente esa es la idea de que podamos generar el debate, ¿no? Generalmente cuando hablamos de seguros o este módulo tiene que ver con la relación de seguros, ese es el objetivo, ¿no? Por lo tanto, todas las apreciaciones son importantes, ¿no? Y bueno, celebro y la verdad me gusta que lo vayas captando. Me gusta que lo vayas cohesionando con tu rubro, así que bueno, es muy importante todas las opiniones y el hecho de poder ir traspolándolo a los negocios con los cuales uno está más relacionado, pues es muy importante. Bien, entonces, en las técnicas de venta, vamos a entrar un poquito al tema antes de entrar al plan de marketing, ¿sí? A trabajar ya con los grupos. Vamos a entrar un poquito a lo que es algunas técnicas de venta que están obsoletas en el 2021. A ver, definitivamente para este año 2021, hablar de marketing y no hablar de ventas, desde mi punto de vista, no es algo real, ¿no? Hablar de publicidad, hablar de publicity, a hablar de generar acciones que generen una atracción al cliente, pues no basta, porque los canales de distribución que las compañías de seguros, incluso que los brokers en este momento están generando. Yo veía, por ejemplo, yo que los puedo decir que conozco a la mayoría de los dueños de los brokers a nivel Bolivia, por la relación que yo tengo, he visto como que dos modelos de negocio, ¿sí? Que se destacan. El primer modelo de negocio son aquellos brokers, aquellos corredores de seguros, ¿sí? Que tienen un modelo donde los ejecutivos de venta o los ejecutivos comerciales, ¿sí? Generan cartera. Y algunos brokers le van incluso haciendo un modelo de premiación de comisiones, incentivos, esto, bueno, lo tienen ahí bastante, bastante efectivo porque la gente se va
se va esmerando por conseguir estos premios. Pero fíjense de que en el, lo que yo he podido determinar que en la panza de los brokers, de los corredores de seguros, está en este momento, el otro día lo conversaba con J.I., ¿no? Y con mis amigos de Patria, ¿sí? Y mis amigos de Royal también, que van por la panza en producción, en brokers, está muy de moda y están creciendo muy bien con el modelo de agentes de seguro, ¿no? Entonces están colgando una petite fuerza de venta en los brokers, veo yo de manera de producción media, y están empezando a generar cartera, ¿no? Entonces, cada vez más, el tema de las fuerzas de venta, ¿sí? Antes, para los brokers, fíjense que era solamente corredores de seguros y algunas compañías de seguros, me atrevo a decir, como Visa y como Nacional, eran las que más se destacaban en fuerza de venta, ¿no? Incluso nosotros, Alianza, si bien es cierto, yo manejo 400 vendedores a nivel nacional en este momento, igual somos, empezó la fuerza de venta y hace como unos 15, 20 años, pero eran 5, eran 6, no 400. Entonces, todas las compañías de seguros van desarrollando, y vuelvo, bajo el concepto de marketing que ellos manejan, ¿sí? Bajo el modelo de negocios que ellos manejan, van desarrollando sus canales de distribución. Y en esos canales de distribución, lo que ha quedado obsoleto es, son, por ejemplo, uno, las llamadas en frío. ¿Sí? Ese modelo de agarrar bases de datos, hacer llamadas en frío, cada vez más va quedando hacia atrás, porque ahorita cada vez de que uno genera llamadas o recibe llamadas y no tiene la, la fuente, pues uno tiende más a un tema de desconfianza que a otra cosa. Entonces, el desarrollo de cartera más está ahorita por el cross-selling, ¿no? Que por otro, venta cruzada, que por otro tipo de llamadas en frío. Y yo soy de la promoción de las llamadas en frío, ¿no? O sea, yo soy de la era de las llamadas en frío, ¿sí? Por lo tanto, me parece que son cosas que ya van a ir desapareciendo. Vender en exceso el producto, ser muy vendedor, me parece que también en los seguros ahorita, les puedo contar un montón de anécdotas, pero yo creo de que hay que guardar una relación de profesionalidad, ¿no? Y de, sobre todo, preguntar al cliente, ¿sí? Generar preguntas abiertas para que el cliente pueda determinar, incluso el mismo cliente, terminar diseñando su propio producto. Moverse demasiado rápido, el tema de agarrar y poder presionar al cliente, yo me acuerdo que en algún momento un vendedor de NLC se ofreció a llevarme al cajero para que saque plata, porque en ese momento no tenía. Entonces, esa presión para que el caballo, colgarse del cuello del caballo para que se agache y tome agua, es un poco, ya en estos tiempos es un poquito difícil, ¿no? Ignorar la relación del cliente potencial también, ¿no? Cuando hablamos de relación del cliente potencial, estamos hablando, ¿no?, de que todos aquellos clientes que nosotros tenemos se convierten en referidores, ¿sí?, prospectadores de clientes. Y eso es lo que más a nosotros nos ha dado resultado. En la experiencia, yo creo que el haber generado una estrategia, ¿sí?, donde convirtamos a toda nuestra fuerza de venta en una fuerza de venta digital, de venta digital, ¿sí?, y que podamos a través de nuestros clientes generar más clientes, ha sido una de las claves del éxito para que nosotros, gracias a Dios, en vez de decrecer, pues hubiésemos crecido el año 2020.
Pensar que tu presencia en redes sociales es suficiente, bueno, lo charlaba hoy día también con los vendedores, hoy día el no conocer o no saber cómo diseñar una estrategia publicitaria, cómo segmentar en una fanpage productos de seguro, también es una debilidad, ¿no? Otra debilidad es no querer aprender cosas nuevas. Yo escucho muchas personas que tienen miedo al cambio, ¿sí? O piensan que en algún momento nunca lo van a aplicar. Y la verdad es que yo creo de que todas aquellas cosas que uno aprende en algún momento se vuelven importantes, ¿no? Y puedo decir de que en este tema de los procesos, como especialista implementador en normas ISO 9001 ya en varias compañías de seguros, y además soy auditor de ISO 9001, tuve una gran oportunidad. Y cuando mi gran amigo José Ignacio me dice, Julico, metámosle este tema de la ISO 9001, una de las reacciones mías fue, no sé, le digo, no, ese tema de los procesos, de los rombos, de las flechitas, no sé, le digo, yo, la verdad que yo soy más del tema comercial, eso yo nunca lo voy a aplicar. Y miren cómo es la vida, ¿no? Cuando me entrevisté justamente como gerente comercial, yo fui gerente comercial de una entidad financiera aquí en Santa Cruz 2 años, y cuando el presidente del directorio me dice, y le digo, ya en la recta final, en la contratación, el tire y afloje, le digo yo, pero ¿por qué querés que yo trabaje como gerente comercial aquí en este banco? En esta entidad financiera, yo lo máximo que he sido oficial de crédito cuando tenía 19 años, ¿no? Manejar comercialmente una entidad financiera es totalmente distinto. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Y hasta el día de ahora a mí se me ha quedado, ¿no? Me dice Julio, es que justamente eso es lo que no queremos que esta entidad lo maneje una persona del banco. Queremos una persona que maneje muy bien el tema de los seguros, y te voy a decir qué es lo que me ha gustado más. Aquí es un despelote total los procesos. Y me llamó la atención que vos tenés experiencia en implementación de la ISO 9001. Entonces, fíjense, aquello que yo no quería aprender, ¿sí? Aquello que yo no quería desarrollarlo, por esa cabeza cerrada que en ese momento yo tenía, al final hizo de que yo pueda avanzar en mi mundo profesional, ¿no? Entonces, si ustedes me preguntan, uno de los factores del éxito, pues es no tener miedo al cambio, ¿no? Y siempre tratar de aprender y tener una mente abierta, nunca decir no, nunca decir no se puede, nunca decir no lo voy a aplicar nunca, no, este es mi mundo, porque la verdad que la vida te da muchas sorpresas. Pero bueno, consejo de un conejo. Vender solo. Vender solo significa, por ejemplo, no desarrollar alianzas estratégicas, ¿sí? Como ustedes han visto, les he mostrado algunas cosas interesantes que hemos hecho. Dejar que la rutina te agote, hacer lo mismo todo el tiempo, el mismo proceso, la misma segmentación, fastidiar con muchos correos y llamadas también. ¿Sí? Son cosas que ya han pasado al olvido, por lo tanto, una de estas técnicas que yo les quiero mostrar ahora se llama el método autopista de venta, que es el método de mi amigo Salterain, ¿sí? Es un coach reconocido en ventas de la Argentina, ¿sí? Cuyo ebook se los voy a dar yo. Se los voy a enviar, se llama Loco por las Ventas, ¿sí? Que es una analogía entre la locura, lo que significa la locura realmente, y cómo él hace la comparación con el vendedor, ¿no? Y cuando uno lee ese libro, dice, wow, ¿no? Nunca pensé que todos
los que vendemos somos locos, ¿no? Y te cambia tu paradigma, ¿no? Te cambia tu paradigma las cosas. Por lo tanto, este curso he querido un poquito balancear también estas cosas, porque en el mundo real, si vos no aprendes a vender, yo digo, para mí, un marquetero es el que enseña a vender, ¿sí? Porque él es de manera integral, porque nuestro departamento de desarrollo y marketing, el que nosotros tenemos, una de las primeras tareas que hicimos fue ingresarlo a un curso de ventas, ¿sí? ¿Ok? Y ahora ellos, ¿qué pasa? Cada vez que generamos una idea, estamos saliendo con muchos proyectos al mercado, entonces ya no me es difícil ni a mí ni al director corporativo de marketing, no nos es difícil comunicarnos con la gente de marketing, porque ellos ya saben cómo pensamos, ya saben ellos cómo queremos generar la venta. Entonces nos vamos cohesionando, aunque ellos no venden, pero tienen que saber cómo enfocarla a la venta. Entonces, este método autopista de venta tiene que ver con lo siguiente. Yo hago esta actividad con mis vendedores, con la gente que ingresa, ¿sí? Y bueno, ahora no lo podemos hacer de manera presencial, pero yo lo pongo en la pared, el proyector, ¿sí? Y lo pongo a 2 metros, ¿sí? Mirando de espaldas a lo que ustedes están viendo, ¿sí? Y le digo, ok, querido Juan, cuando yo te diga 1, 2, 3, vos te vuelcas y me vas a dar, vas a encontrar una palabra que yo te voy a decir, ¿ok? No le doy mucho tiempo para pensar, simplemente le digo, ok, 1, 2, 3, vamos, ¿no? Se da la vuelta la persona, está a lo que se da la vuelta, yo directamente le digo árbol, ¿no? Entonces la persona empieza a buscar, empieza a buscar, empieza a buscar, yo le voy cronometrando, ¿sí? Hago un cronómetro de cuánto tiempo tarda. Hago el cronómetro y posteriormente, ¿sí? Hago lo mismo, ¿sí? Y a la cuenta de 1, 2, 3, da la vuelta a la persona y le digo, Juan, el nombre de la persona. Y en la mayoría de los casos, voy a decir que más del 90%, el tiempo cronometrado entre la palabra, su nombre, y la palabra que yo doy, generalmente da un 50% adicional. ¿Por qué? Porque la primera palabra autopista que yo aprendo cuando nazco es mi nombre, ¿sí? Y aquí hago un ejercicio para una mujer. Entonces, cuando hablamos de este tema, vamos a abrir un poquito, ¿sí? El método autopista empieza por analizar que el cerebro tiene millones de neuronas interconectadas, y bueno, cada vez que escuchamos una palabra, una neurona se conecta con otras y forma el conocimiento. Primero es frágil, como un sendero, pero a medida que lo repetimos, se va fijando gracias a la mielina y se convierte tal como muestra la siguiente figura que ustedes van a ver más adelante, de sendero a calle y de calle a autopista. Entonces, este es un método que genera una metodología para que el vendedor, ¿sí?, genere, ¿sí?, todo un proceso que va desde el sendero hasta la autopista, que es la venta. Ok, entonces, es decir, que cuando oímos mucho una palabra y se fija con fuerza en nuestro cerebro, queda su acceso abierto y no solo la recordamos mucho más que a otras, sino que también somos capaces de leerla y escucharla más rápido. Por ejemplo, en la figura 1, ustedes pueden ver aquí, antes de escuchar por primera vez una palabra, figura 2, al escuchar por primera vez una palabra, ¿sí? Y al escuchar varias veces la misma palabra, ¿no? Entonces, aquí quiero, antes de avanzar en esto, yo tengo una técnica, la verdad es que muy,
que la practico mucho, ¿no? Porque me da muy buen resultado, y es justamente el generar estas palabras autopista. El cliente siempre te va a dar la palabra sendero, siempre, siempre vos vas a escuchar. Y la verdad es que me causa un poco de entre rabia y risa, ¿no? Cuando escucho una acción de venta, cuando el cliente te dice lo que quiere escuchar, ¿sí? Y el vendedor no lo capta, ¿sí? El vendedor no lo capta y empieza a generar una información distinta a lo que quiere escuchar. Entonces, cuando yo estoy frente a un cliente, ¿no? El otro día, por ejemplo, que estábamos cerrando una cuenta de gravamen de casi unos 10 millones de dólares con una empresa aquí en Santa Cruz que presta dinero a aquellos, aquellas personas naturales o jurídicas para maquinaria de siembra, para todos aquellos insumos agropecuarios, pero a nivel grande, ¿no? Cuando me decían, Julio, yo necesito que me des algo que no tiene la competencia, ¿sí? Y cuando hablamos de desgravarme, ¿sí? De desgravar la deuda, la mayoría de las compañías de seguro me ofrece el seguro de desgravamen. ¿No habrá algo diferente? Me decía, ¿no? Entonces, en ese momento, el cliente a mí me tira la palabra sendero. ¿Sí? Me tiró la palabra sendero. Entonces, si yo fuese un vendedor normal, común y corriente, generalmente le voy agregando al seguro de desgravamen algunas coberturas para cambiarlo, ¿no? O para disfrazarlo. Pero en realidad eso no era lo que yo buscaba, ¿no? Lo que yo buscaba era darle una ventaja competitiva. Entonces le digo al gerente general, mira, ¿qué te parece si yo te vendo un seguro de vida a capital contante al mismo precio de un seguro de desgravamen? Y me mire, ¿cómo es eso? Me dice, claro, le digo, ¿no? Porque un desgravamen, vos me declaras, no sé, pues, cerca de 50 o 40 millones de dólares, que es tu cartera, me vas a declarar todos los meses el saldo insoluto de la deuda. Y yo voy a al momento de fallecer, desgravar esa deuda con vos. Lo que yo te voy a ofrecer es un seguro a capital contante. ¿Qué significa esto? De que cuando fallezca uno de tus prestatarios, sí te voy a desgravar la deuda, pero si te pagó 50 de 100, significa que sobra 50, ¿no es cierto? Sí, ok. Entonces, esos 50 se los voy a pagar a los beneficiarios. Pero seguramente es más caro. No, te lo voy a vender al mismo precio, el desgravamen, un poquito más seguramente, pero aquí está, esto es lo que cobran las otras compañías de seguro, fíjate vos. Entonces me mira, nadie, me dice, nadie me había hablado de este tipo de seguro, ¿no? Y bueno, ahí está, le digo, ¿no? ¿Qué significa? De que vas realmente a tener en tu rubro un producto de seguro que no lo tiene nadie. Y bueno, cerramos y con orden de colocación y demás cosas. Entonces, no hay que asustarse con este tema, porque en realidad no son clases de medicina. En realidad hay que recordar, ¿sí?, a lectura simple, que uno tiene que prestar atención, ¿sí?, al tema, ¿sí?, a otra cosa, a un grupo. Si uno, por ejemplo, está escuchando un murmullo, ¿sí?, está prestando atención por otro lado,
y de pronto alguien habla o dice la palabra gratis o al 50%, ¿sí? Interrumpió lo que hacía y pregunta, ¿quién gratis? Pues obviamente la palabra gratis ya transita porque es una autopista, ¿sí? En nuestro cerebro, ¿ok? Y así tenemos palabras como gratis, nuevo, ventaja, oferta, dinero, ganancia, y todos tenemos de forma distinta, de acuerdo a nuestra actividad, palabras autopista, ¿sí? O para el estanciero ganado, para el abogado juicio, para el futbolista gol, y así cada uno puede ir pues determinando cuáles son esas palabras, ¿sí? Pero lo más importante, la autopista más grande que todos tenemos está construido por nuestro nombre. Seguramente se ha dado cuenta, ustedes han dado cuenta muchas veces en su vida al escuchar su nombre entre un murmullo, pues es fácil prestar atención. Bueno, este ejemplo lo he construido fuera del modelo de seguros, ¿sí? Porque me pareció importante que ustedes usen un poco la creatividad, ¿ok? Yo les voy a dar el ejemplo y ustedes en realidad lo que tienen que hacer es simplemente en unos minutos desarrollar esta metodología, ¿sí? Porque es muy importante. Fíjense, el vendedor en tiempos de crisis sabe, yo siempre les digo a mis vendedores, del poder de estas palabras clave, porque vos las usas a tu favor. Por eso cuando vos tienes que decir lo más importante de tu producto, la frase más vendedora, la frase que lleva a la acción, tienes que acompañarlo con una palabra autopista. Ejemplo, normal, este servicio es a tu medida. Cuando vos quieres crear una frase autopista, Pablo, este servicio es a tu medida, ¿sí? Ejemplo, estas vitaminas tienen la mejor cantidad de compuestos del mercado. Cuando uno va a una farmacia y cuando uno le pregunta, no sé si a ustedes les ha pasado, le pregunta al de la farmacia, oye, ¿qué compuestos está? Siempre le habla, porque obviamente son bioquímicos, ¿no? O son personas especialistas en farmacia, ¿no? A hablar de vitamina D, vitamina C, o para qué usted lo quiere, y te van desarrollando, ¿sí? Si nosotros seríamos vendedores, ¿sí? Deberíamos nosotros hacer otra pregunta, ¿sí? Marcelo, estas vitaminas van a potenciar tu salto y vas a tener mayor oportunidad de gol, sin duda. ¿Por qué? Porque Marcelo Martín, a él, a lo mejor si le dice, mira, esta va a ser vitamina D, vitamina B, vitamina C, etcétera, etcétera. Sí, le puede generar una palabra interesante, pero no es una palabra autopista, porque la palabra autopista para el jugador de fútbol es gol, y para un atacante también es gol, ¿no? Entonces, si esto yo lo llevo, aquí viene un ejemplo, ¿sí? ¿Cómo ustedes van a construir este ejercicio, ¿ok? Método autopista. Lo primero que yo debo hacer es identificar las palabras de conflicto o las palabras de necesidad. A ver, ya que está de moda, para vender un producto de vitaminas de factor de transferencia, ¿sí? COVID-19, defensas bajas, miedo a los resfríos y a la fiebre, miedo al contagio, el miedo a la muerte. Esas son las palabras de conflicto de necesidad que en su momento yo detecté cuando me dijeron vamos a trabajar en esta empresa para desarrollar un speech de venta poderoso. Magnífico, ¿ok? La fuerza de venta diseñó estas palabras o detectó estas palabras de conflicto de necesidad. 5. Ustedes pueden poner 3, 4, 5, las que ustedes vean conveniente. Solamente que eligiendo un producto seguro. Diseño del sendero. Cuando hablamos del sendero, nosotros generalmente debemos, como vendedores, ser bastante, bastante jabón. Porque en el mundo nosotros no estamos para defender posiciones, nosotros estamos para vender, ¿sí?
Por lo tanto, hay gente que puede tener cierto tipo de percepciones, cierto tipo de criterios que no siempre son los que uno deduce que son los adecuados, ¿no? Por lo tanto, esa recepción del interés lo tenemos que hacer siempre desde el punto de vista profesional, pensando que esa persona tiene miedo a algo, tiene una necesidad o tiene una duda, ¿no? Entonces, Jorge, lo que usted me dice es muy importante. En ese momento yo amortiguo, ¿sí?, la recepción, ¿ok? Y en estos momentos que estamos expuestos al COVID-19, tenemos un sinnúmero de riesgos de contagio, muchas veces no tenemos la alimentación adecuada, nuestras defensas están bajas, y eso produce siempre un miedo a cómo enfrentar toda esta crisis epidemiológica. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Querido Jorge, estamos de acuerdo, tienes toda la razón del mundo, estamos en sintonía, lo que tú dices es muy importante, ¿sí? Estoy diseñando el sendero. Entonces, el cliente ingresa en sintonía y te dice, ah, me ha escuchado, ¿no? O sea, vos estás ratificando, le estás diciendo que su cerebro con mi cerebro se han comunicado. Luego viene el diseño del camino, ¿sí? Lo que es la calle. Jorge, ¿sí? Aquí, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Sí? Yo tengo que mostrarle a qué se dedica mi empresa, ¿sí? Yo tengo que crearle la necesidad al cliente, ¿sí? Y es algo que ustedes seguramente han escuchado muchísimo, el tema de ventas. Jorge, For Life es una empresa internacional que se dedica a investigar cómo obtener los mejores productos para la salud. Y tiene como objetivo el bienestar de las personas. Nosotros hacemos énfasis en lo único que podemos controlar en este momento. La única variable que podemos controlar es el estado de nuestras defensas inmunológicas. ¿Sí? Entonces, ¿qué has hecho? Has puesto calle a la autopista. ¿Sí? ¿Ok? Le estás diciendo, por este lado es donde vos debes caminar. Y el diseño de la autopista ya es mostrarle el beneficio ya al cliente, después de crearle esa necesidad, el beneficio. Jorge, mira, con este producto, por Transfer Factor, es un producto diseñado para respaldar tu sistema inmunitario de una manera efectiva, única, este descubrimiento de que la inmunidad puede transferirse y compartirse entre especies diferentes, el fundamento. Para nosotros no es algo nuevo, esto viene a ser de muchos años, ¿no? Y estamos hablando que en este momento existen millones de personas que lo consumen actualmente y ellos obtienen altos niveles de sus defensas orgánicas. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos la única variable para poder controlar el estado de las defensas inmunológicas y a través de este producto yo lo puedo hacer, pues yo, ¿qué te puedo decir, querido Jorge? La mejor inversión que vos puedes hacer en este momento es tu salud. ¿Sí? No podemos prevenir al 100% el momento del contagio, pero sí puedes tener defensas altas. Puedes hacer que tu organismo esté fuerte, esté capaz de generar un mecanismo de ayuda y así tu cuerpo podrá combatir eficientemente la enfermedad. Incluso en algún momento hasta pensar que seguramente te puedes salvar la vida. ¿Sí? ¿Cuántos llevas? 2, 3, ¿no? Entonces, fíjense, este ejercicio, a mí me gustaría que ustedes, no es un ejercicio que lo vamos a hacer ahorita, ¿sí? Es un ejercicio que me gustaría que ustedes lo hagan, ¿sí? Nominando un producto de seguro, ¿sí? Y diseñen ustedes su propia metodología, ¿sí? Aquí está el ejemplo, cómo se construye camino a camino, ¿sí? Paso a paso. En la siguiente clase vamos a ver otra metodología de venta también que se llama el AIDA. El AIDA es un poco más conocida, ¿no? Pero también tiene su,
sus secretos ahí, ¿no? No todo el mundo maneja el AIDA como debería manejarlo, ¿no? Tiene su metodología profesional y eso también yo me gustaría que vamos un poquito de la mano, ¿ok? Entonces, me decía un colega de ustedes también de que no pudo llegar a bajar o a subir su proyecto, y para aquellas personas que no lo pudieron hacer, no hay problema. Sí, lo único que yo les pido es anotarse un correo, porque en realidad lo que yo hago es al final del módulo, hago una revisión de todos los prácticos en el módulo que es marketing de seguros. Para mí, el tema de los exámenes no sirven, ¿no? Es más, la verdad es que yo en esa parte soy muy selectivo a la hora de dar clases en la Gabriel René Moreno, y muy pocos alumnos pasan mi módulo, porque la mayoría está acostumbrado en pregrado o a copiar, ¿no? O aprender de memoria conceptos o hablar de Porter. A mí, yo lo que veo es que la gente tiene que estar preparada para salir al mercado a matar, ¿no? Entonces, y yo no tomo exámenes, ¿no? En ninguno de mis módulos no tomo exámenes, porque para mí los exámenes aquí en marketing no sirven. Sí, hago una evaluación del criterio y de los prácticos que las personas realizan, ¿sí? Pero también lo pongo desde el otro punto de vista, ¿no? El módulo de marketing en seguros no tiene como objetivo que ustedes salgan especialistas en marketing, ¿sí? Para mí, el que hagan un trabajo muy bien o bien es indistinto, porque para mí el objetivo no es el aporte, para mí el objetivo es que en el futuro, cuando alguien les hable de marketing o de plan de marketing, el haciendo o el hacer haga que ustedes puedan tener una base de cómo enfrentar eso, ¿sí? Así que no hay problema, les decía yo, de que para mí todos tienen una nota de 100 hasta que dejan de presentar las cosas, ¿no? Entonces, no me gusta dar notas bajas, ¿sí? Porque yo siempre o doy notas altas o aplazo al alumno. No hay grises aquí, ¿sí? Y no les digo por el módulo de marketing de seguro, les estoy hablando de cómo yo veo los temas, ¿sí? Y cómo veo también la deficiencia en el sistema educativo de pregrado, que cada vez más ya no me está gustando mucho el tema de pregrado por ese motivo. Entonces, lo que me gustaría que ocurra es que todos presenten sus trabajos, porque me gustaría otorgarles a todos una excelente nota, un premio, una muy buena nota, para que ustedes se vayan felices, ¿no? A disfrutar de su título del técnico o del diplomado, en este caso el diplomado en seguro, ¿ok? Así que nada, tienen hasta el último, el trabajo práctico final no es que lo van a presentar el último día de clase, ¿ok? Para aquellas personas que estaban preocupadas, vamos a tener un tiempo, un periodo posterior, les voy a dar para que ustedes puedan acomodar, para que ustedes puedan trabajarlo, para que ustedes puedan tener para mí, el hecho de mirar, no importa cosas que estén con faltos de experiencia, sino de ver cosas que ustedes le pusieron el mayor esfuerzo, eso es lo que vale en este momento aprendizaje, ¿sí? Entonces, ese es el criterio que me gustaría que puedan manejar, ¿ok? Así que mi correo es jcvaca@hotmail.com para todas aquellas personas que no pudieron subirlo, o para aquellas personas que quieran mejorarlo incluso, sí, me pueden mandar sus
sus trabajos a mi correo, y yo al final del módulo, al final le doy una revisada, y si tenemos todo en orden, pues ahí está, seguramente vamos a tener una muy buena nota para que ustedes puedan irse felices a festejar ¿ok? Bien, vamos a dejar de compartir unos minutos. ¿Podría volver a repetir el correo, por favor? Ok, claro que sí, J, C, ponerlo en el chat, por favor. Vaca, ok, JC Vaca, @ hotmail.com. Ahí está. ¿Sí? Ahí me lo pueden enviar, ¿no? Pero siempre mejor utilicemos la plataforma porque es mucho más fácil. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Les puedo yo asegurar de que si ustedes desarrollan una metodología autopista para poder visitar a sus clientes, ¿sí? Les puedo decir de que nos está dando muy, pero muy buenos resultados, ¿no? Y les hablo porque los vendedores, nosotros tenemos reuniones todos los días y el tema de la venta lo tratamos todo el tiempo. Y me atrevo a decir que la autopista le está dando tunda al aire. Nosotros lo hemos adoptado como un sistema de speech de venta prioritario. Hemos hecho un salto, ¿no? Así que se los aconsejo, ¿no? Vamos a verlo la ida también más adelante, que también es un método importante, ¿sí? En este aspecto. Bien. Vamos a entrar ya un poquito a lo que es la estructura del plan, donde habíamos conversado anteriormente, ¿sí? Y en esta primera parte, fíjense que todas aquellas cosas que estamos hablando tienen que ver con el tema de la parte práctica. ¿Sí? En el módulo está previsto un 5% la parte teórica, ¿sí? Y todo lo demás es práctica, práctica, práctica. Entonces, para que yo pueda empezar mi plan de marketing, lo primero que tengo que hacer, ¿sí? Es nominar un producto de seguro. ¿Ok? Nominar un producto seguro, ya sea de generales, ya sea de vida, y bueno, el producto que ustedes deseen, el producto que les sea más cómodo, ¿sí? A partir de la nominación, de ponerse de acuerdo con el tipo de producto, viene el próximo paso, que es el análisis del entorno. Habíamos hablado muchísimo del análisis del entorno, ¿sí? Yo les había hablado acerca de un poco el tema de la información estadística de seguros, todo lo que es el tema de la APS, el generar información de los tipos de consumidores, la tienen la información ustedes, ¿no? Está en la presentación que les había mostrado, está hacia arriba, ¿sí? Habíamos hablado mucho del comportamiento del consumidor a un inicio de la clase, ¿no? Entonces, ustedes tienen el perfil del tipo de cliente que hay en Bolivia, incluso los segmentos de mercado, o sea, tienen toda, absolutamente toda la información, toda la guía, ¿sí? Como para poder desarrollar el paso que tiene que ver con el análisis del entorno. Con esto, yo no quiero que ustedes hagan tampoco trabajo inextenso. Vuelvo a repetir,
por variable, dos láminas, una hoja, una plana, a lo máximo, pero que todo sea referido a criterios. Cuando hablamos del análisis de la empresa, también les he dado las herramientas, ¿no? Habíamos hablado de una herramienta que a mí me gusta mucho, ¿sí? Y que yo la utilizo bastante también, ¿sí? Que tiene que ver con el perfil, ¿sí? El perfil, la matriz ventas-acción, un poquito para hacer un desglose de aquel mapa de procesos versus la atención al cliente que yo tengo en el lugar donde trabajo, ¿no? Una pequeña descripción también, ¿sí? Por una parte. Y la idea hasta el día de hoy, ¿sí? Es que trabajemos hasta esta parte de acá, ¿sí? Hasta, no les voy a pedir, porque como lo comentaban también algunos de sus compañeros, no es la idea que ustedes puedan incorporar varias matrices estratégicas, aunque yo no lo limito. Si hay alguien que maneja muy bien este tema, el BCG, una matriz TIEA, que es un poco más complicado, un Canva, un F, un EFI, una matriz competitiva, y quiere hacerlo, métale, ¿no? El cielo es el límite, como dice, ¿sí? Pero lo mínimo para tener una buena perspectiva, ¿sí? Es justamente el tema de una matriz FODA. Incluso en la matriz FODA ya les he preparado, si ustedes le tiran un doble clic, está ya el formato, ustedes simplemente lo que tienen que hacer es escribirlo, o si quieren algún otro formato también, ¿sí? Describir cuáles son las fortalezas. Las fortalezas tienen que ver con la parte interna de la organización, las debilidades con aquellas cosas, con aquellos procesos, con aquellos procedimientos, con aquellas variables que son controlables, que tienen que ver con todo el mapa de procesos que va dentro de la compañía, ¿no? Y también pueden ser los procesos de apoyo. Cuando hablamos de oportunidades, estamos hablando de aquello externo, ¿no? Aquellas variables que yo puedo aprovechar, ¿sí? Que son endógenas, que son de mercado, ¿sí? Igual les había mostrado algún FODA, ¿no? Como tiene que ver el tema de crecimiento de la cartera, el tema de, por ejemplo, generar alianzas estratégicas, ¿no? Y así un sinnúmero de oportunidades que yo puedo tener, explotar la cartera de clientes también, es una muy buena oportunidad, ¿sí? Amenazas, bueno, ahí cada vez vemos el tema de la pandemia, ¿no? Como amenaza tenemos también el tema de la alta siniestralidad, tenemos también un sector de seguros que cada vez se fragmenta mucho más también, ¿no es cierto? Entonces, yo debo generar eso, ¿ok? Y no es necesario que ustedes aquí generen las estrategias, ¿sí? Porque para mí, con que ustedes identifiquen las variables del FODA es suficiente, ¿ok? ¿Ok? Por lo tanto, al establecer la matriz FODA en su trabajo, en la próxima clase vamos a entrar ya a una segunda parte, ¿sí? El día viernes vamos a trabajar sobre cómo definir el objetivo de marketing, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de marketing en seguros que generalmente se desarrollan? Vamos a hablar de varios ejemplos. Y vamos a entrar al tema de las estrategias, los tipos de estrategias que
desde mi punto de vista, son efectivos a la hora de armar un plan de marketing, ¿sí? Y vamos a entrar al tema de táctica. Y la última clase vamos a trabajar, pues, el tema comunicacional, ¿sí? Y si tenemos un poco de tiempo, vamos a hablar un poco del ROI, del tema de los indicadores de retornos de retornos de inversión publicitaria, que son indicadores un poco importantes también para conversar, pero el tema de presupuesto y cronograma más tienden a una agencia publicitaria, no es un tema tan importante. Si nosotros llegamos a desarrollar un plan de marketing, ¿sí?, con los defectos que seguramente van a tener, estoy totalmente seguro que ustedes van a tener una herramienta muy importante a la hora de poder en un futuro establecer nuevos productos. Y no estoy hablando de seguro, estoy hablando de cualquier tipo de producto que yo pueda desarrollar. ¿Ok? Así que en este caso, lo que vamos a hacer, ¿sí?, en este momento es que en estos 20 minutos vamos a dejar la pantalla de principal. No vamos a trabajar sobre los grupos de sesiones, porque como les decía, me llevaría mucho tiempo. Lo que yo les pediría es que, como seguramente ustedes ya tienen armado su grupo de WhatsApp, arranquen trabajando en su grupo de WhatsApp, y aquí, pues cualquier duda que tengan, me lo van preguntando y yo los voy asesorando, los voy guiando, y así para que todo el mundo escuche y para que todos puedan tener esa retroalimentación. ¿Ok? Así que arranquemos, por favor, vamos a nuestros grupos de WhatsApp, trabajemos sobre la nominación del producto de seguro, empecemos a analizar la parte, el análisis del entorno, la parte interna y el FODA, ¿ok? Y como consejo que yo les doy, y valga el consejo, siempre es bueno tratar de dividirse el trabajo, que dos personas hagan, recopilen información del análisis interno, otros del externo, otros del FODA, ¿no? Para que sea más rápido. No vamos a hacer una presentación hoy día, por si acaso. Simplemente vamos a ir trabajando sobre los productos, ¿ok? Sobre el plan, para que vamos avanzando en la confección del plan. Bien, vamos adelante, por favor, queridos colegas. Los invito a que empiecen a trabajar en grupo. Y cualquier duda, pues aquí estoy. Lice, buenas noches. Una consulta, por favor. Adelante, por favor. Tengo una duda acerca del FODA. Hay un aspecto que no puedo diferenciar si va en el análisis interno o externo. La verdad, he buscado también en libros y en algunas páginas y aún no me quedó claro. Yo quisiera saber en cuanto al precio, si el precio de nuestra empresa es muy alto o más que los demás, o la competencia tal vez ha bajado sus precios. ¿Eso podría identificarse como fortalezas o debilidades o amenazas y oportunidades? Bueno, mira, esa es una pregunta muy, pero muy importante, ¿no? Depende. Si, por ejemplo, cuando me
cuando tu compañía de seguros o cuando tu, bueno, tu compañía de seguros tiene un precio más alto, ¿sí? Más alto que la competencia, se vuelve una debilidad. ¿Por qué? Porque el análisis o la gestión de riesgo tiene que ver, por ejemplo, con qué, o con tus contratos de reaseguro, o con tu manejo de riesgo, porque tiene una alta siniestralidad, o porque la parte técnica administrativa necesita generar indicadores de estado de resultado técnico mucho más altos. Entonces, si tu precio, tu precio es más alto, es una debilidad, ¿sí? Pero si el precio de la competencia es más barato, entonces hay que analizar, porque vos puedes mostrarlo en tu FODA desde dos puntos de vista. Si tu precio, técnicamente hablando, tiene los tópicos que yo te digo, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay algunas compañías de seguros en las cuales, bueno, yo no les puedo decir el nombre ahorita, pero nosotros somos reaseguradores. ¿Por qué reaseguradores? Porque ellos no han podido conseguir reaseguradores para generar un precio a una licitación o a un tipo de cliente. Entonces nosotros hemos dicho, a ver, bueno, metámosle a media, yo voy como tu reasegurador, ¿ok? Y metele un precio más bajo, ¿sí? Pero eso es por un negocio, un reaseguro por un negocio. Entonces, generalmente los reaseguradores, ya sea a otra parte, o, ya sea proporcional o no proporcional, depende del tipo de estrategia que se genere a nivel de reaseguro, se lo va presentando como un problema, ¿no? Entonces, ¿qué hace la compañía de seguros? Pues lo único que hace, lo único que le queda es subir precio. O la otra, aparte de subir precio, lo único que puede hacer es bajar la siniestralidad y es poniendo más exclusión, ¿no? Entonces, si tu precio está desde ese punto de vista, es una debilidad. Pero si el precio de la competencia es más bajo, ¿por qué? Porque tiene una cartera de venta mucho mayor, porque tiene una producción mucho más alta, porque tiene una siniestralidad mucho más baja, entonces seguramente no, eso ya es una amenaza. ¿Por qué? Porque el de la vereda del frente te está diciendo, yo soy más fortachón. Así que cuídate que en la primera de cambio te piso. Puede ir como ambas, como fortaleza, como amenaza también. Muchísimas gracias, Lisa, me quedó clarísimo. Perdón, Rosario Arciénega, ¿sí? Estoy leyendo ahorita tu mensaje. ¿Hay algún grupo que pudiera albergar a nuestra colega Rosario para que la podamos ayudar?
algún grupo que podamos colocarla a Rosario, por favor, convérsenlo y al final de la clase, por favor, algún grupo que tenga la buena voluntad para que ella no haga el trabajo solita. Nosotros, licenciado, el grupo 4, que nos pase su número, por favor. Ok, está ya en los mensajes, así que gracias, Silvia, te agradezco. Consulta, por favor. Adelante. Mostrarle que nos dé unos. Aló, perdón, se escucha un poquito entrecortado. Adelante, por favor. No se te escucha en el Zoom. ¿Me escucha? Ahora sí, Geraldine, adelante, por favor. Hola, hola. Estoy teniendo problema con tu audio, no te puedo escuchar. Lick, Gerardo le habla. La pregunta de Gerard era la siguiente. Nosotros ya hemos hecho hemos diseñado nuestra matriz FODA en el grupo. Entonces, queríamos que tal vez usted nos pueda dar una chequeada para darnos un visto bueno o decirnos esto hay que mejorar, esto hay que hacer algún cambio o alguna cosa específica. ¿Se lo podemos mandar al WhatsApp o prefiere que se lo pongamos aquí en el grupo? La verdad es que como somos varios grupos, vamos a implementar la... Se lo mando al correo. La siguiente metodología, ¿ya? Por favor, mándenmelo a mi correo, ¿ya? Mándenmelo a mi correo y bueno, lo vamos analizando y le damos unos cuantos minutitos la próxima clase para que yo les dé mi perspectiva sobre los trabajos, ¿no? Y así vamos avanzando, ¿les parece? Me parece bien, licenciado. Gracias. Buenísimo. Una consultita. Adelante, buenas noches.
Después de hacer el FODA, ¿vamos a hacer las estrategias? Vamos, o sea, en el trabajo final. Sí, vamos, pero inicialmente es muy importante establecer el objetivo de marketing, ¿no? El objetivo comercial. Pero eso lo vamos a construir en la próxima clase. ¿Ok? Porque hay que hacer un análisis, ¿sí? De el análisis interno, externo, el FODA, las conclusiones. Ahí vamos a establecer el objetivo de marketing, porque muchas veces el desarrollar estrategias sin tener un objetivo también es un error. Entonces, sí lo vamos a hacer, pero primer paso vamos a establecer el objetivo de marketing, ¿sí? Y hay que también saber establecer el objetivo de marketing para que no sea... a veces yo escucho, ¿no? Objetivos de marketing. Vamos a posicionar el producto, ¿no? En la mente del consumidor, ¿no? Eso es un lindo poema, ¿no? Un objetivo de marketing es cuantificable, ¿no? Es medible. Así que bueno, pero eso lo vamos a leer, lo vamos a trabajar en la próxima. Y bueno, me acuerdo que en la universidad para hacer los FODAs, y para que no sean repetitivos, y realmente hacer un análisis que realmente es interno y externo y todo eso, había otra herramienta que ayudaba a hacer esto. Creo que era algo de Porter, creo, para que nos pueda, bueno, nos realidad, podamos ayudar. Sí, claro, en realidad Porter, hace una analogía, ¿no?, de lo que es el comportamiento, el poder de la negociación, ¿no? Habla acerca de los consumidores, habla, bueno, de un sinnúmero de variables que de manera estratégica inciden en el análisis del mercado, ¿no? Pero la verdad es que es importante conocerlo, ¿no? Pero honestamente te digo de que no me gustaría entrar en un análisis estratégico como Porter. Si quieres desarrollar la teoría, la puedes desarrollar desde un punto de vista práctico, ¿no? Porque si me vas a poner poder de negociación con los consumidores, desarrollo de canales, o sea, eso ya lo tenemos en los libros, no me sirve nada, ¿no? Por eso no les he hablado de ese tema, porque no va al caso en este momento. No te digo que no lo hagas. Si lo vas a hacer, hacelo práctico, no teórico. Y ahí tendrías que hacer un análisis, pues ya porteriano, del tema interno y externo. Bueno, gracias. Ok. Bien, vamos a concluir la clase. Todas las dudas que ustedes tengan, ya las trabajamos el día viernes, ¿sí? A la misma hora, 7:30. Yo sé que el día viernes es feriado, pero bueno, una hora y media me parece que es importante que hagamos ese esfuerzo para que no nos atrasemos ya en el inicio del próximo módulo también, y terminemos el día miércoles el módulo, ¿ok? Así que que tengan un buen fin de semana, cuídense. Cualquier duda que ustedes tengan, pásenmelo al correo, al jcvaca@hotmail.com, y igual vamos a asignar unos minutos al inicio de el día lunes para que podamos sacar alguna duda si lo vienen. ¿Ok? Así que buenas noches, queridos colegas, se cuidan, y Dios mediante, nos vemos el día lunes. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.